Chicos, chicas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver un tema muy importante aquí en mi canal de YouTube acerca de la belleza lunar. ¿En qué te ayuda la luna y sus fases con respecto a la belleza? ¿Con respecto a mejorar quizás nuestra piel? ¿Con respecto a mejorar quizás nuestro cabello? Nosotros habíamos visto un video relacionado con el cabello. El día de hoy voy a hablar acerca de la piel que también es bueno para cuidarse la relajación también y por qué no también el tema de los negocios, ¿ya? Para que estén atentas, tomen papel y lápiz para comenzar a anotar y practicar, ¿ya? En primer lugar, nosotros sabemos que la luna llena es muy importante para diversas cosas, entre ellas el tema de plantar si tú tienes, por ejemplo, un patio o un lugar donde plantar, puedes plantar eh, ajos, puedes plantar papas, puedes plantar también eh, todo lo relacionado con alimentos, porque la luna llena te va a ayudar mucho a que eso crezca bien, a que tú puedas tener mucha, mucha cantidad de estas especies, de estos alimentos, ¿ya? Al igual. En la luna creciente es indispensable, les recuerdo, cortarse las puntas para que las personas que no quieran el pelo tan corto crezca más rápido y puedas tú eh, tener el largo que tú quieres. Ya. Al igual, si tú tienes un negocio, en luna creciente es fundamental ver el balance que llevas todo lo relacionado con las ganancias, todo lo relacionado con proyectos, es muy bueno en ese momento hacerlo. En cuarto menguante también es bueno cortar el pelo ya o el cabello te va a salir mucho más saludable. Es muy importante hacerse una limpieza facial en ese momento para que la piel esté más iluminada, para que la piel quizás esté más suave. Ponerte cremas, ponerte algo que le ayude a tu piel en ese día. Es preciso, ya que la luna eh, de cuarto menguante te va a ayudar mucho a tener los resultados que tú deseas. ¿Ya? En la luna nueva. Eh, la luna nueva también le ayuda mucho a la depilación. Son muy, mucho menos dolorosas. ¿Ya? Si tú te haces una depilación ahí. También. En la luna menguante es bueno que te tiñas el pelo ahí, el cabello, porque la tintura te va a ayudar mucho a que dure mucho más. Entonces la luna te va a ayudar a eso, ¿ya? En la luna menguante debes de tomar mucho líquido para eliminar las toxinas de tu cuerpo. Te ayudaría incluso a hacer más ejercicio, caminatas largas. Si tú en ese momento te sientes más cansado de lo habitual, el ejercicio te va a ayudar a recobrar la energía que tú necesitas. ¿ya? También la luna menguante te ayuda a cierre de ciclos, cierre de etapas. ¿ya? Eh, y como te digo, un día de relajación. Irte a un spa no te haría nada de mal, ¿ya? En la luna nueva ya dije la depilación, cierto es un inicio de nuevos negocios, asociaciones, planificaciones y acumulación de la energía, ya. Y la luna llena es muy buena para relaciones sociales, relaciones sociales. No programe cirugías. En la luna llena, porque si no pueden haber hemorragias, puede salir más abundante la sangre. Entonces, mejor que en esas fechas no, ¿ya? Y mejorar también la comunicación entre la familia, personas que tú quieres, porque a veces siempre hay problemas en lo relacionado con la comunicación cuando hay incluso luna llena. Entonces hay que preocuparse de eso. Preocuparse de las relaciones sociales, que no hayan encontrones y no programes cirugías. ¿Ya? Este es el video del día de hoy. Si te gustó, dame un like aquí en YouTube. Compártelo, déjame un comentario aquí en YouTube y seguirá haciendo más videos, especialmente para ti, para todos mis seguidores que siempre los ven. ¿Ya? Bendiciones, un abracito y que todo les resulte súper bien en estos días. Descansen el fin de semana, recobren las energías, las personas que pueden y las que no, organícense súper bien. Acá les habló Romy, la administradora de esta página, y gracias por seguirme en todos, en todas las páginas. Ya, un abrazo. Chao, chao.